Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Ringworld. Y pues, estamos donde lo dejamos en el gameplay anterior, en el cual, si no recuerdo mal, Luxemburg se volvió a enfermar. Momento XD, se volvió a enfermar. Teníamos a dos colonos prisioneros y creo que poco más. Walsh, si no me equivoco, era un nuevo colono que había llegado. Bueno, que más que había llegado, que capturamos. Está bien, está bien. Y Vela, cuánto te extrañé. Y Vela, chicos, en el día de hoy podría ser que se nos una un nuevo colono a la colonia. Bueno, sí, una nueva persona se puede unir a la colonia, perdón. Y pues nada, le queda prácticamente, como pueden ver, un 1.5 de resistencia. Cuando esa resistencia se rompa, la podemos reclutar. Y ella puede decidir si se une o si le da igual, la verdad. Pero bueno, de momento estamos bastante bien como estamos. Yo esperaba un panorama, en este gameplay, en este episodio, esperaba un panorama un poquito... chicos, me acabo de dar cuenta que es verdad que nos raidearon en el anterior gameplay, si no me equivoco. Y que nos entraron por aquí, ¿verdad? Efectivamente. Pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede en el gameplay del día de hoy. Y sin más que agregar, le voy a dar al que prosiga. Está lloviendo de una manera impresionante, y es que no lo entiendo yo. Pero bueno, la lluvia sirve para que crezca ¿cómo se dice? Los árboles de teca y todas estas cosas. Pues nada, inanición, empezamos bien. Ah, sí, tampoco teníamos comida. Un momento quizá. Chicos, estamos muy mal, no se los voy a negar. No me acordaba que estuviéramos tan mal, Santo de mi vida. Oye, aquí comida, ¿eh? Aquí comidita bonita, ¿eh? Pues estamos bastante, pero que bastante mal, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Era Luxemburg la que cazaba, efectivamente, además. Ya para el colmo de los colmos, más colmente, chicos. Nada, vamos a ver qué es lo que sucede en el gameplay del día de hoy. Objetivos a cumplir, pues la verdad sería conseguir comida. Simplemente ese es el número uno, conseguir un poquito de comida. Esto, por haber sido usado, esta ropa, denla por olvidada, porque de verdad les digo que... Vamos a ver si Oscar va a reclutar ya a Ibela. Vamos a ver, vamos a adelantar esto. A ver, 1.4, es que de verdad... No, se va a tardar lo suyo, pero bueno. Vamos a mandar a este que case a esto, chicos. La verdad, sería una cosa impresionante. Una cosa simplemente impresionante. Si lo llega a matar, mira, ahí está. Perfecto. Ahora quiero que vayas a despiezar a este, obviamente. Bien. Hola. No se puede, no hay lugar vacío para... Vamos a ver. Priorizar, efectivamente, ahí está. Mira, nada más, parece que los cultivos... Ah, ¿qué va a parecer? Que pensé que se estaba comiendo la papa, digo el arroz, y no, está al 87% esto, ¿eh? Está nada de que ya crezca al 100%, la verdad. Sería muy buena noticia que ya tendríamos arroz, la verdad. Tendríamos arroz. A ver, esto por aquí. Ya nada más. ¿Cómo cocina? Bueno. Otro señor con una porra, así es que de verdad. Otro señor con una porra, qué bien. Pues va a tener que volver a picar porque ya me hicieron el muro, Ok, está tensa la situación, chicos. Hay otro raideo. Tampoco lo veo tan mal este raideo. Este raideito que es para nosotros prácticamente nada, en verdad. A ver, mejor me callo porque pueden pasar cosas, la verdad, en este juego, chicos. Simplemente con decirles que si nos llega a pegar Oli con la porra, ya se nos puede descontrolar la situación. ¿Por qué? Porque le puede causar un desangrado grave, cosas de la vida real, ¿no? Pero bueno, a ver. Rare va a ir por este. El rinoceronte no nos tendría que atacar bueno. Se supone que no nos tendría que atacar, en verdad, pero en este juego yo ya no me creo absolutamente nada. Porque a mí los rinocerontes, cuando tiene hambre un rinoceronte, chicos, corran. A ver, esto por aquí.
Oscar, qué grande Oscar. Oscar, ¿por qué no te pones a cocinar un poco, crack? Mira, ponte a cocinar un poco mejor. Si te dejas de tonterías. Nah, si no hay materiales, no sé de qué estoy hablando. Tiene un 2, este tenía un 5. En vigilante estos tenían un 0. Hombre, vigilante era pues mismamente Luxembourg. Y Luxembourg ahorita mismo está. Vamos a darle al pause. Qué comienzo de episodio, ¿eh? Qué comienzo de episodio del día de hoy. Un raideo nada más empezar. No tenemos comida. Es que así lo dejamos en el anterior gameplay. Nosotros también, ¿eh? Nosotros también. A ver. Enfermedad del sueño leve. Vamos a ver cómo va. 26 contra un 31, chicos. Está muy, 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 pero que muy mal, ¿eh? Pero muy mal. Yusel visitando. Un 26 contra un 31, chicos, es algo muy grave, ¿eh? Sinceramente hablando, pero bueno. Necesito que Rare. ¿Rare dónde fue? Rare ya está volviendo, ¿no? Efectivamente, bien. Pues qué bien, chicos. Y Oli está llegando por acá, como pueden ver. Nos está raideando todo. Vamos a ver qué rompe, ¿eh? Vamos a ver qué rompe, que es una de mis curiosidades. Nos está dando toda la vuelta este señor, ¿eh? Toda la vuelta está dando. Pues nada. A ver, esto por aquí. Dime por favor que me vas a cocinar esto. Va a haber comida easy. A ver, riesgo de colapso mayor. Bien. Cocina, cocina, cocina. ¿Qué haces? Priorízame esto. Priorízame esto, crack. Riesgo de colapso mayor. Ay, nos incendia. Nos incendia, chicos. Si es que me descuido un poco. Y nos están incendiando. Uf. Vamos a expandir el área hogar un poco. Vamos a expandir el área hogar en todo esto, obviamente. Todo esto. Esto de aquí también. Esto de aquí más. Esto de aquí más de lo mismo. Dirás, ¿para qué estás haciendo todo esto? Pues simplemente para que cuando haya un incendio, como pueden ver abajo, antes no nos marcó que había un incendio. Eso es porque tiene que estar en el área hogar para detectar que hay un incendio. Eso no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay, la verdad. Digo, toda el área hogar podría ser prácticamente esto, ¿no? Pero pues a mí me gusta nada más delimitarlo por acá, en verdad. Porque hay cosas que no me gustan mucho del juego, pero no sé, es algo extraño mío que yo lo hago así, yo lo hago así. Aquí está la casita y aquí me gusta, mira. Aquí la expando y ya. Y listo. A ver. Más fuego, chicos. Dios santo de toda mi vida. ¿Y este señor dónde está? El del raideo. Es lo que me preocupa. Alerta de incendio. ¿Qué si ya vimos tu incendio? ¿Dónde está el señor del raideo? Tengo miedo. No veo al señor del raideo para nada, además, ¿eh? Eso no me gusta, no me gusta. Pues creo que se fue, ¿eh? Ah, no, no, así que se va a ir. Por el amor de Dios. Ok. Vamos a verle las estadísticas a este señor, por cierto. Tiro 10, minería un 14. Cuerpo a cuerpo es malísimo, entonces. No sé ni por qué tiene una porra. Pero tiene minería 14. Intelectual 5, ¿eh? Cuidado. Bastante. Bastante, bastante. Si es que nos va a minar, ¿verdad? Sí, nos va a romper ahí. Ah, no, nos incendia este. Es pirómano el crack. Ah, ya. Deja eso, crack. A ver, si me quieren apagar todo el fuego ya, se los agradecería, la verdad. Rare, vente tú para acá. Mismamente ahí. Esta arma, lo bueno que tiene es que es muy, muy, muy larga distancia. Es algo bueno. Mira, te puedes venir por acá. Mientras este crack se viene también por acá. Bien. En este raideíto no nos preparamos tanto, pero tampoco nos hace falta, ¿eh? Tampoco te creas tú que es de lo más esencial del mundo. Pégale. Bien. No, era este. Corre, 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 corre.
Pero pégale. No me lo puedo creer. Ok, tú te vas a venir por acá. Ah, mira, ya la mataron. Bien, ahora me tienen que extinguir el fuego. Es lo malo. Extinganme el fuego. Bueno, no la vamos a desvestir. Ni siquiera tiene ropa, creo, de hecho. Unos porros. Bueno, un porrito, chicos. Qué bien. A ver. A ti te desreclutamos, perdón. Ay, mira nada más cómo me apagan el fuego. Dios santo de mi vida. Bueno, ya que eso se encargue la madre naturaleza, la verdad. A ver. Ah, no, va Oscar, qué grande Oscar, eh. Rare se va a dormir, ¿no? Ah, no. Inanición. Otra inanición de Luxemburgo. Chicos, Luxemburgo está demasiado mal, eh. Inmunidad 31 contra un 36, en verdad. Priorizar atendiendo. Ah, prioriza atendiendo a esta. Ya no. Ya no. Fuera. Fuera no. Ahí está. Bien. Ok. Rare. Vamos a ver. Tú lo que tienes que hacer es... No hay materiales, chicos. Necesitamos urgentemente o que crezca el arroz o matar animales. Y yo pienso que vamos a tener que matar animales, la verdad. Pero bueno. Riesgo de colapso mayor, chicos. Uy. Estamos muy mal, eh. Estamos muy, pero que muy mal. Dios santo de mi vida. Empieza a llover, gracias a Dios. Mira, voy a cazar a este. Oscar. Rare es cazador también. Ok. Rare me va a tener que cazar a ese. Me va a tener que cazar a este. Me va a tener que cazar a este. Ok. La probabilidad de alcance y las estadísticas del siglo cazador. La suerte tiene 100% de probabilidad de atacar cuando les lastiman. La probabilidad depende del alcance y las estadísticas del de sigilo del cazador. Hola. Si tiene 6.5, no me lo puedo creer. No, pues nada. Estamos muy mal. ¿Y si matamos al perro, chicos? En verdad. ¿Y si matamos al perro? Sería una buena idea, pienso yo. Pienso yo que matar al perro a lo mejor nos resuelve un poco la vida, eh. No, porque es que no da tanta carne como pensamos, en verdad, eh. Pero bueno, vamos a seguir tal cual vamos. Y vamos a ver qué es lo que sucede, la verdad. De momento están durmiendo. Mira, Luxemburgo se tiene que salvar, chicos. Espero yo, eh. 33 contra un 39. Si la curamos bien, a partir de ahora se salva, creo. Creo. Rare va a hablar con... Es que necesitan comida, chicos. Ni siquiera voy a ir de vigilante, en verdad, ¿eh? Les quito a estos de vigilante y ya. Que se vayan a cazar. La prioridad es la comida. Sin comida nos volvemos locos, la verdad. Frenético y vela, ¿ves? Empezamos bien, chicos. Empezamos bien. Uy, no. No me digas eso, chicos. Va a romper la puerta y se va a desquitar con Walsh. Ay, señor de toda mi vida. Todo por quedarnos sin comida, chicos. Ya sabía yo que esto iba a pasar. En todo caso, de que salga... No. Creo que solo está frenética. No va a pasar nada. Ah, ¿cómo no va a pasar nada? Momento quizá. Bueno, pues nada. Hasta aquí nuestros prisioneros, chicos. Esto es así. El juego va de esto y es lo que hay, la verdad. Si se quieren matar, que se maten. No me interesa. Y Vela es la única que me llegaría a interesar un poco. Walsh este, pues tampoco tiene tantas cosas, ¿eh? Tiene agricultura un 6. A lo mejor no sirve, pero... Cuidado que se escapa. No, esto ya no me gusta. Esto ya no me gusta un poco. Esto ya no me gusta nada. Uy, le di el pause, perdón. Mira, Rare ya está llegando con la comida. Ok. ¿Cuánto le queda a la puerta? Le queda nada. Ok, Oscar, prepara. Prepara. Hazme caso tú, prepara.
Es más, te voy a echar un poquito para atrás. Un poco más. Qué grande. Dale con el arco. Probablemente muera Ibela, chicos. Esto es algo que pues, tiene que pasar. Ya con esto lo desequipo y que se vaya a hacer lo suyo. Ya le metimos un tiro. Ya prácticamente está lenta de todas maneras. Así que, pues mira. No creo que nos alcance. Antes se le va a quitar el lo que tiene. Es que, chicos, no han comido. No sé hace cuánto no comen. Y mire este tonto. Y mire este tonto, chicos. Comiéndose la comida cruda. Si es que de verdad. A ver, crack, ¿por qué no piensas un poquito? ¿Se va a fumar un porro? Dime que se fuera un porro. Aturdimiento de Luxemburgo, chicos. Se nos está yendo todo. Literalmente a la... Bueno, es que ni siquiera lo voy a decir, pero... Bueno, ¿eh? Bueno, ¿cómo? Luxemburgo, ¿puedes dejar de ser tonto? Rare, prioriza, comida. Y tú ven, y tú tienes aturdimiento. No, pues nada. Bueno, pues nada, chicos. Me va a terminar rompiendo. Mira, nada más. Como mate al perro. Nada, lo mata. Ya, a sacrificarlo, chicos. Yo lo siento mucho. Esto es así. El juego va de supervivencia. Si nos quedamos con un colono solo, yo lo siento mucho, pero es lo que hay. A ver, quítate de ahí, crack. Quítate de ahí. No, es que ya estoy harto, la verdad. Uf, chicos, se nos complica el juego, la verdad. Se nos complica. Ok. A ver, Rare. Bueno, y no le da. Y no le da, chicos. Cuidado tú que no le da. Rescata a este. Ay, señor. Ay, señor. Señor, señor, Y Vela, no sé yo si la vamos a salvar, no. No, chicos. Y Vela F. Y Vela F. Y el Wallis este también F, Eso sí, me voy a quedar con su. Oh, me voy a quedar con su ropa. Con permiso. A ver. Esto por aquí. La desvestimos. Dirás, ¿todo esto por qué? Porque no hay comida. Simplemente por eso, Rescatar, priorizar, sacrificar. Y cuidado ahorita que no se nos muera, ¿cómo se dice? Rare. Cuidado que ahorita no se nos muera, Rare. Luxemburg está un poco XD, la verdad. Tiene un 37 contra un 43. Si pasa del 50 no sé cuánto, F. Nada, todo esto pasó simplemente por tener demasiados colonos, chicos, en verdad. Porque no me fijé que uno de nuestros errores fue capturar a estos vagos. No diría vagos, diría, pues no sé, malandros. No, tampoco. Es que simplemente saqueadores, a estos... Ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Pues asaltadores podrían ser. Simplemente no debimos de reclutarlos nunca. ¿Por qué? Porque consumieron toda la comida. Como pueden ver, ya no hay comida, nos quedan dos comidas. Y esto hace que pues los colonos, además de estar mal, no tengan una base, por así decirlo, de comida. Y que toda la base no la saben ellos administrar. Entonces el que administra todo esto soy yo. Entonces lo administra mal. Simplemente esto, pero es así. Entonces, pues nada. De momento ya vamos a estar mejor, pienso yo. Porque Oscar Rare, con Oscar y Rare la verdad se salva todo, la verdad. Oscar y Rare son los únicos que necesitamos para sobrevivir en la colonia. Luxemburg obviamente que es importante. ¿Por qué? Porque sin ella, pues mira, tiene medicina un 11, socialización un 12, intelectual un 13 y tiro un 8. Tampoco es tan importante, Tampoco es tan importante ahora que lo pienso, pero bueno. Por cierto, chicos. Necesito que en salud autoatenderse. Ahí está. Chicos, soy tonto, la verdad. ¿Por qué? Porque ahora ya nadie va a tener que atender a nadie. Desde ahora, Rare se va a atender a sí mismo.
Esto es algo que no había pensado bien yo, pero pues nada. Hay un botoncito aquí que dice autoatenderse. En vez de que la atienda Oscar, se va a atender ella. Y esperemos se salve. Y esperemos se salve, la verdad. Pero bueno, vamos a dejar que descansen de momento todo. De momento vamos a dejar que, pues, descansen, en pocas palabras. A ver, vamos a ver cómo está Oscar. Tolerancia a la hoja humeante pequeña. Ok. Por cierto, los porros. ¿Los porros qué? Bien, ¿no? Sí, los porros ya se deterioraron. Ya los porros déjenlo ahí. Ya los porros déjenlos ahí, la verdad. A ver. Pues estamos bastante, pero que bastante. Yo diría mal. Yo diría mal. Entre bien y mal, ¿eh? Entre bien y mal. Cazador no tiene arma de respeto. Colono necesita. Cazador no tiene arma de distancia. Inanición, poca comida, riesgo de colapso mayor. Emergencia médica. Y vela. Pues sí, que se muera. Ahí está. Y vela, chicos. Es un colono que se tenía que morir. Yo lo siento mucho. Pero bueno. Ya después van a ver que llegarán 2000 más. Y si no llegan, yo me encargaré de que lleguen, chicos. Vamos a ir a raidear nosotros. Y secuestrar gente, en pocas palabras. Que eso se puede en el juego. Así que, pues mira. Tienes que cocinar, ¿verdad? Efectivamente. Rare es el sostén de esta familia, ¿eh? Uy, creo que ya están las plantas, ¿eh? Sí, ya están, ya están, ya están. En el día de hoy parecía que todo estaba perdido, pero no. Bueno, un poco, un poco, un poco, un poco, ¿eh? Un poco, a lo mejor sí que estaba perdido, pero ya no. Ya vamos a tener comidita, chicos, tranquilos. Luxemburg, cuando se le acabe lo que tiene, pues se autoatenderá ya. Que es una de las cosas que, pues fui tonto y no hice, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Mientras no pase a mayores y no se me muera Luxemburg, todo va a estar bien. Si se muere Luxemburg, pues de los fracasos aprende, chicos. Es lo único que es lo único bueno. Es lo único bueno. Es lo mejor, de hecho, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Este está cazándome a este. Este ya no ocuparía cazar, ocuparía cultivar, ¿verdad? Oscar es el del cultivo. Este tiene un cultivo, un 3. Que también le podríamos poner cultivo. En vez de cazar, es lo que voy a hacer, de hecho, ¿eh? Me va a cazar a este y ya. Dirás, ¿por qué ya? Porque en vez de cazar, va a cultivar mejor. Dale, dale, Rarer, dale. Lo veía en mis sueños, chicos. Lo veía en mis sueños. Algo me dijo que era mala idea. Irás, ¿en serio? Sí. Algo en mi cabeza me dijo, esto es mala idea. No lo hagas. Pero bueno, a ver. Ya el casuario se le pasó, creo. Espero. Sí, el casuario. Le voy a quitar lo de cazar. A rare, cazar, ahí está, bien. Ya con lo de cazar, pues mira. ¿Podríamos salvar en verdad? No voy a salvar a nadie, chicos. Que todos se mueran, la verdad. Me da totalmente igual, ¿eh? Que todos se mueran, a ver. Me gustaría dejar este gameplay con la comida lista. Cosechando la comida, me gustaría dejar este gameplay ya para acabar. A ver, Oscar. ¿Te puedes parar? No. Ahí está. Priorizar cosechando. Por favorcito. Mira nada más. Y falla la cosecha, qué grande. Chicos, tenemos comida. Tenemos comida. Tenemos comida. No es mucha, pero tenemos. Qué es lo bueno. Es lo bueno, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. A ver. Por aquí. Tenemos dos de comida. Dos de esto. Ok, tenemos arroz 54. Tenemos 54 de arroz de momento. Bien. Bueno. Priorízame esto. Y priorízame esto. Yo creo que con esta comida ya. Con esta comida, por cierto, me vas a abrir esta puerta. Ahí está. Luxemburg ya no está vagando. Ok.
Priorizar autoatenderse bien. Aliado atendido. No. Consume, perdóname. Perdóname. Tengo que concentrarme, chicos. Perdón si no comento bien el gameplay o demás cosas, pero esto es debido a muerte. Ya después habrá tiempo para comentar. De momento necesitamos concentración porque si no, la colonia se va literalmente a, bueno, a F. A F. Sí se salva, ¿eh? Sí se salva Luxemburg. Y mira, de paso... No, perdón. Soy tonto. Y de paso... Hola. Priorizar atendiendo a Oscar. Ahí está. Necesito que atienda a Oscar. Lo atiende. Y ya. Ahí está. Bien. Uf, pues nada, chicos. Yo creo que por aquí vamos a ir dejando el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado. Les haya hecho pasar un buen momento, que es lo importante. Yo me voy despidiendo en este trágico... En este trágico episodio en el cual perdimos a Ibella, perdimos a Walsh. Bueno, Walsh sigue aquí retorciéndose, chicos. Yo no sé. Es que de verdad, creo que Walsh a lo mejor se salva. Nah, se va a salvar, chicos. Walsh está muerto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Dejen a Walsh ahí. Pero bueno, el punto es que en el día de hoy, chicos, vamos a tener comida. Es lo importante. Luxemburg, Oscar y Rare, que son nuestros personajes principales, por así decirlo, van a estar a salvo, que es algo bueno. Y sobre todo vamos a intentar progresar en tema de electricidad, progresar en tema de comida, intentar hacer unas mejores defensas, hacer la mesa de investigación entre otras cosas, poner más piso, intentar que nuestra colonia vaya mejor. ¿Por qué? Porque si nos viene otro raideo no lo vamos a resistir, porque estos prácticamente los raideos que han estado viendo en los últimos gameplays ardos han sido raidos de niño chiquito, de niño que todavía está aprendiendo. Esos son raideos que no son raideos prácticamente. Son para que tú reclutes a estas personas, pero a veces te pueden salir mal las cosas y en vez de que reclutes y se unan a tu colonia, que es una de las cosas que queríamos que pues pasara, pero al final no se pudo, porque entre una cosa y otra nos quedamos sin comida y pues sin alimento. La gente se vuelve loca, chicos. Miren cómo se descontroló Luxemburg. Cuando vean el signo de que me pone aquí que el riesgo de colapso menor, por como dice aquí, estos colonos tienen un humor bajo y podrían tener un colapso mental en cualquier momento. El colapso mental lo que viene siendo es, pues prácticamente que se les va la completa mentalidad, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque no hay comida. ¿Por qué? Porque duermen en el piso y todo. Si le picamos aquí a la barra de necesidad, como dicen, aquí están las expectativas muy bajas. Esto le sube un más 24, un más 10. Cosas que aumentan el humor, por así decirlo. Pero, pues como pueden ver, aquí hay una penalización. La penalización casi siempre, pues no debería de ser casi siempre así. Esto es prácticamente muchas veces en el inicio, aunque tampoco debería de pasar. Si gestionamos bien la colonia, pues se les va es un contra mayor que un dar, por así decirlo. Es, no lo sé, es muy extraño, pero por ejemplo esto le quita la moral, le quita el humor, le baja el humor y esto se lo sube, que es lo que queremos. Entonces cuando el humor está muy bajo, pues prácticamente se les va y pueden ocurrir estas cosas como la muerte de Ibella y como la muerte del otro colono, que pues nada, también afectarán al humor de Rare, de Oscar y de Luxemburg, pero por lo menos, como ya les dije, tenemos comida, que es lo imprescindible. Lo imprescindible, imprescindible es tener una cama y una comida. Sin más. Y un techo, chicos. Ahora sí que sí, yo me voy despidiendo. Espero les haya gustado, les haya hecho pasar un buen momento, que es lo importante. No sé cuánto tiempo me quedé hablando de más, pero pues era simplemente para explicar. Pero bueno, ahora sí que sí, me despido y nos vemos mañana con más. Chao, chao.